Crónicas Asocentro, edición especial. Dirige el pastor Walter Ramos Escobar. ¡Porque Cristo viene pronto! ¡Qué raza son ustedes! ¡Estamos dispuestos! Agradecemos a nuestro Dios por su bendición y misericordia. Agradecemos a los más de 18 mil discípulos que se movilizaron en nuestra asociación para hacer de la Caravana de la Conquista todo un éxito. Agradecemos a la Unión Colombiana por su acompañamiento y orientación. Agradecemos a la División Interamericana por su apoyo y de manera especial al pastor Melchor Ferreira. Dios lo hará. Para Dios no hay nada imposible, porque el Señor es el Dios de los imposibles. La Asociación Centro Occidental. Un programa centrado en la plantación de nuevas iglesias, en la conquista de territorios no alcanzados, en la integración de los departamentos y la transversalización de la misión, ha sido de gran bendición. Queremos agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de hoy ordenar esta iglesia. Iniciamos un grupo pequeño, hoy 30. Hoy nuestro sueño se hizo una realidad. Queremos escuchar tu voz. Queremos que hables a nuestro corazón. No importa nuestra tormenta, nuestra angustia o la desesperación que nos acecha, sabemos que tú estás al control. Y por gracia divina podemos informarles, mis apreciados hermanos, que de los 2000 bautismos que nos propusimos, el Señor nos dio 3200 nuevas almas. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Las victorias alcanzadas no pueden ser tomadas para sentarnos a celebrar. Son la plataforma de lanzamiento para las nuevas conquistas. Tenemos ahora el desafío de el próximo año movilizarnos en su totalidad como cuerpo especial del Señor. Pero queremos también de manera especial equipar 7000 discípulos como un cuerpo especial de misioneros que predique el Evangelio en todas partes, establecer 25 nuevas iglesias y bautizar, por gracia divina, 5000 nuevas almas. Y para mí hoy no solo es una bendición haber vuelto a Dios, sino que mi esposo lo haya hecho conmigo. Y últimamente pues Dios nos logró mostrar mucho, y algo que logré experimentar, que lo que hace que estoy dedicando todo a Dios, me ha ido excelente, me ha ido mejor. Les invito a que sigamos siguiendo los pasos de Jesús para estar en la nueva vida. Estamos marchando para demostrarle a la comunidad de Arbolete que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo es amor,
Por eso estamos demostrándole a ellos que Dios es un Dios de amor, de misericordia y tiene misericordia para todo este pueblo. No te pierdas la gran conferencia sobre familias con el orador internacional Melchor Ferreira. Imposible, tal vez, pero los hombres verán y el cielo sabrá que estamos dispuestos.